Una de las ideas clave de la convivencia, y esto lo insistimos mucho en, la, en los años de 2004-2007, y creo que hay que recuperar la idea, porque si no, no se va a construir convivencia, es la idea o las ideas de responsabilidad y la idea de respeto. Si no hay ¿eh? esta idea de respeto y esta idea de empatía, que luego la recuperaré, que es importantísima en el campo de las relaciones humanas, en fin, y también cívicas, es importante. Por tanto, tolerar es dejar hacer, sea por impotencia o sea por indiferencia. En fin, por eso el valor verdaderamente positivo es, más que la tolerancia, el respeto activo. Yo creo que el respeto activo es, ¿eh? y esto es algo que no deberíamos olvidar nunca. Ya puede sonar muy conservador todo esto. Yo mi idea a fuerza era la siguiente y la sigue siendo. Esto no es de derechas ni de izquierdas. ¿eh? Esto, quien lo plantee en estos términos se está equivocando radicalmente. Tendrá enfoques, enfoques que se pueden sesgar hacia un campo o políticas o determinadas cuestiones. Eh, bueno, pues a la hora de identificar determinados, determinadas conductas que puedan ser tipificadas como infracción, podríamos entrar a diferenciar todas estas cosas. Pero ¿qué es la, lo que es la política de convivencia no es una política de derechas ni de izquierdas. No tiene ese sello. Y bueno, hay un, un, un gran liberal como es Darendorf, que escribió un libro delicioso que se llama Ley y Orden. ¿Mm? Ley y Orden. Eh, si no hay ley y no hay orden, las sociedades no pueden funcionar. Ya sean, ya sean digamos, sociedades conservadoras, sociedades liberales, republicanas, socialistas o las que fueran. Hasta el anarquismo tiene su orden, tiene sus reglas de funcionamiento. Ha convertido al espacio público en hábitat para muchas personas. Y esto es verdad. Solo que solo hace falta pasearse por Barcelona. Eh, por el centro, por no el centro. En fin, ya sea por cualquier parte de Barcelona, en fin, pues hay muchísimas personas sin techo, hay mendicidad. La prostitución está muy, muy, muy localizada y, aparte, yo creo que tiene otras respuestas ahora. En fin, la inmigración hay mucha, pero hay inmigración regular, inmigración sin papeles, inmigración tal. Bien, todas estas personas efectivamente son socialmente invisibles. Esto es verdad, son socialmente invisibles. Pero la verdad es que son visibles, como dice este, este, este profesor, eh, como parte desagradable de un paisaje cotidiano, y así se ve por parte de alguna ciudadanía, parte desagradable de un paisaje ciudadano. Son el paisaje, no es que sea desagradable, ya es que son el paisaje. La cuestión es cómo, ¿eh? cómo en fin, atajar este fenómeno, pero no tanto desde el, desde, desde el espacio público como desde la acción social, porque yo creo que esta es la, o política, yo creo que esta es la clave. Eh, en fin, esto no tiene soluciones desde el espacio público. Yo creo que son todas absolutas, eh, en fin, eh, cuestiones, eh, respuestas menores. Bien convivencia espacio público. Aquí qué se puede decir, alguna idea muy rápidamente expuesta. Aquí hay una concepción de espacio público que es muy compleja. De hecho no hay una definición legal de espacio público. Entonces al no haber una definición legal de espacio público hay que deducirla por lo que sería una, un concepto vulgar. El, el, el concepto jurídico, como dice el profesor Quintero que es un penalista, no está depurado, no está depurado. Y hay que ir pues, al, al concepto vulgar. Y entonces, bueno, pues ¿qué se entiende por espacio público? Pues la, aquel lugar que unas veces es de encuentro, otras veces de disfrute, de ocio, otras veces de ejercicio de actividades colectivas, también de manifestación, o de ejercicio de actividades eh, políticas, o, de, o, de, o de, de reivindicación ciudadana, un espacio de tránsito, de entretenimiento, de lo que se quiera. Todo esto efectivamente plantea muchísimos problemas, sobre todo de cruces, de intereses entre las distintas personas que confluyen en ese espacio. Esto es la cuestión. Aquí el, el debate eterno, que es un debate que no tiene solución a mi juicio, es que dejamos a la regulación y que dejamos a la autorregulación. Esta es la cuestión. Hay muchas tendencias autorregulatorias del espacio público. Cada vez, en fin, se, se, se ensalzan más. Está bien que se ensalcen las tendencias autorregulatorias, pero el espacio público, en definitiva, como luego inmediatamente diré, es un espacio... Eh, ...en fin, que el rey y señor, si se quiere, por pues, lo menos el que lo tiene que tutelar... ...desde un punto de vista público, son los ayuntamientos. Es un poder público y, por tanto, el poder público no se podría o no se debería desatender... ...o no, se, no, no debería desatender de lo que sería todo el tratamiento de este espacio público. Porque este espacio público es donde se plantean todos los problemas de conflicto. El, el uso simultáneo. El uso simultáneo de determinados eh, derechos o de determinadas actividades... ...o determinadas, en fin, conductas ciudadanas... Puede resultar muchas veces compatible y otras veces no. Esto lo vemos perfectamente con los temas que son clásicos de contaminación acústica. Esto es un clásico, que ya lo, ¿eh? Uno de los clásicos de contaminación acústica, donde bueno, efectivamente, pues bueno, ya hay un juego de, de usos y de y, de, y de. y complejo además, muchas veces de resolver. Diputación de Barcelona.